Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a hacer un keylogger muy sencillo con muy pocas líneas de código. Como siempre vamos a hacer en Python. Un keylogger es un programa que nos va a registrar a qué teclas hemos pulsado en nuestro teclado y así nos sirve, por ejemplo, si se nos ha olvidado una contraseña o algo, pues nos queda registrado en un fichero donde podemos consultar. Nosotros vamos a utilizar la librería PyInput, que ya tenemos instalada. Si no la tenéis, la tenéis que instalar. Voy a importar las librerías básicas. En este caso es DateTime, que en este caso nos va a ayudar a gestionar fecha porque vamos a guardar teclas en un fichero que va a tener una fecha determinada. Ahora vamos a agregar PyInput, el módulo Keyboard. Vamos a importar la función Listener. Esta va a ser la función que va a estar escuchando al teclado para ver qué pulsamos nosotros. Ahora vamos a definir una función muy sencilla que se va a llamar KeyRecorder, por ejemplo, que va a ser la función que nos va a recoger estas teclas que nosotros hemos pulsado y las va a guardar en un fichero. Por ahora vamos a hacer un print para saber qué tenemos y ahora vamos a llamar al listener y le vamos a decir que onPress, es decir, cuando presionemos una tecla, quiero que me la procese la función KeyRecorder que hemos creado anteriormente. Esto lo vamos a llamar como L, por ejemplo, y vamos a decirle que comience a escuchar qué teclas nosotros pulsamos. Vamos a ejecutar este programa para ver qué tenemos. Sí. Yo voy tecleando aquí, pongo por ejemplo hola, ¿veis? Que se imprime aquí hola. Si yo borro, me dice key.backspace, si yo doy un espacio, dice key.space. Si hago un intro, sale un key.enter. Así que vamos a parar el programa, vamos a procesar esto que nos ha salido de aquí. Por ejemplo, si es un key.space, debe decir que nos guarde un espacio, no eso en concreto. Si es un intro, le vamos a decir que nos guarde un intro, no key.enter. Y a las teclas que nosotros pulsemos, a las consonantes vocales, letras normales, le vamos a quitar este elemento aquí típico del string en Python. Vamos a empezar con el proceso. Vamos a decir que siempre que ingrese key va a ser un string. Ahora, antes de nada, vamos a crear nuestro DateTime. Vamos a decir que nos dé la fecha de ahora y vamos a darle un formato que sea año, mes, día, barra baja, hora, minuto y segundo. Ahora vamos a abrir nuestro documento donde vamos a guardar el keylogger. Le vamos a llamar de nombre keylogger, por ejemplo, barra baja y format de la fecha que nosotros hemos creado anteriormente. .txt, por ejemplo. Ahora, en nuestra función, vamos a procesar esto que estaba aquí. Por ejemplo, si key es igual a key.enter, vamos a decir que en F se nos escriba un intro, que el símbolo de intro, como ya sabéis en programación, es barra descendente n. Ahora, si key es igual a key.space, vamos a decir que nos guarde un espacio. Si key es igual a key.backspace, decir a borrar, ¿no?, a la tecla de borrar, de retroceso, le vamos a decir, en vez de que nos guarde key.backspace, le vamos a guardar, por ejemplo, el comando borrar, así, con % borrar %. Y si no, vamos a decir que nos guarde la tecla key que nosotros hemos pulsado, pero vamos a reemplazar este valor de aquí por nada. Hagamos una pruebecita. Vamos a parar esto, que todavía estaba funcionando, todavía no está escribiendo aquí todo lo que nosotros hemos programado. Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Vale, aquí se me ha olvidado poner la W para que nos interprete que es de escritura. Vamos a ejecutarlo otra vez. En el navegador vamos a acceder a nuestro correo de Gmail. Le pongo Gmail, entro aquí, iniciamos sesión,
y voy a acceder a el del Rodringer. Rodringer@gmail.com, intro. Y ahora voy a poner mi contraseña, que voy a poner, por ejemplo, admin1234. Pulsamos intro, vemos que nos dice que la contraseña no es válida, evidentemente. Pero si ahora detenemos nuestro programa y consultamos el keylogger que se nos ha guardado aquí a fecha de hoy y la hora que es, vemos que nos ha registrado, evidentemente, nuestro teclado. Hemos escrito Gmail en Google y luego al entrar hemos puesto nuestro correo rodringer@gmail.com y luego de contraseña admin1234. Y nada, esto es una forma sencilla de hacer un keylogger. Más adelante vamos a hacer uno más complejo que se nos va a iniciar automáticamente cuando encendamos el ordenador y aparte nos va a ir mandando un correo, un email con los diferentes ficheros de keylogger que vaya generando cada cierto tiempo. Esto evidentemente es de uso didáctico, ¿no? Para de uso propio, para conocer un poquito más sobre Python, qué es un keylogger y tal. Yo no me hago responsable de las cosas malvadas que podáis hacer ustedes. Hay que ser bueno, ¿no? Hay que saber, pero tampoco hay que ser mala persona. Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo de siempre. Te dejas un like y te suscribes al canal. Así que nada, un saludo.